Oye, ¿es una alfombra voladora? No, solo es un tapete común para su cuarto. Los colores son lindos. Entonces, si no vuela, ¿qué es lo que hace? Cubre una parte del piso. Vengan, gatitos, sientan su suavidad. ¿Lo puedes devolver? ¿Devolver? ¿Por qué? ¿No lo quieren? ¿Para qué sirve una alfombra si no puede volar? Buen punto. La devolveré mañana. Pero antes de enrollarla, vamos a sentarnos aquí e inventemos un cuento. Ok. Sobre un insecto bailarín. ¿Un insecto bailarín? ¿Cómo se llama? ¡Ya sé! ¡Gigi, el insecto bailarín! Hace mucho tiempo, en el planeta Zebulón, vivían dos mejores amigos. Gigi, el insecto bailarín. ¡Presente! Y su mejor amigo, Yuyu. ¡Somos los mejores amigos de la vida! Gigi y Yuyu pasaban todos los días jugando juntos y divirtiéndose. Ellos trepaban las paredes y caminaban por el techo. Encendían sus antenas y bailaban con música. Insecto bailarín, insecto bailarín. Canta, baila, mueve el bote, insecto bailarín. Y volaban muy alto por el cielo y hacían piruetas. Pero un día, Yuyu dijo: Te veo la semana que entra, Gigi. Voy a visitar a mi abuela. Oye, ¿y ahora con quién voy a jugar? ¡Puede jugar con nosotros! Sí, podemos ser amigos de Gigi. ¡Vamos, gatitos andando! Me pregunto si este planeta tiene timbres en las puertas. ¡Mira, es Gigi! Hola, visitantes de otro planeta. ¿Quieren jugar conmigo, sí? ¡Nos leíste la mente! ¡Sí! ¡Qué raro! ¿Cómo haces eso? Me alegra tener nuevos amigos. Treparemos las paredes y caminaremos por el techo. No podemos hacer eso. Somos gatitos. ¿Lo son? ¡Uy! Bueno, está bien. ¿Les gusta bailar? ¡Nos encanta bailar! ¡Bien! ¡Encendamos nuestras antenas y bailemos la danza de los Jigglebug! Insecto bailarín, insecto bailarín. Canta, baila, mueve el bote, insecto bailarín. Oigan, ¿qué les pasa? Tampoco podemos hacer eso. ¿No pueden? ¿Por qué no, eh? Somos unos gatitos. No tenemos antenas. Sí, ya veo. Bueno, está bien. Podemos hacer piruetas volando. ¿Quieres decírselo o lo hago yo? ¿Decirme qué? ¡Que somos gatitos! ¡Y no pueden volar! ¿De qué sirven los nuevos amigos si no pueden volar? Solo desearía poder jugar con mi mejor amigo, Yuyu. ¡Guau! ¡Gigi! ¿Te encuentras bien? ¿Te lastimaste o qué? Me lastimé mi antena, mi brazo y mi pierna. ¿Puedes hacer esto? ¡Sí! ¿Puedes hacer esto? ¡Sí! ¡Interesante! ¿Por qué? ¿Qué significa? ¡Que aún puedes hacer la danza de los insectos bailarines! ¡Es cierto! ¡Sí puedo! Insecto bailarín canta, baila, mueve el bote, insecto bailarín. Insecto bailarín, insecto bailarín. Canta, baila, mueve el bote, insecto bailarín. Tal vez no puedan hacer lo que hago con Yuyu, pero aún así me pueden hacer sentir bien. Creo que eso significa que son mis nuevos amigos. Y así Gigi, el insecto bailarín, supo que debió apreciar a sus nuevos amigos por lo que pueden hacer, no por lo que no pueden. Ese fue un gran cuento. Qué bueno que les gustó. Ahora, todos fuera del tapete. Hay que enrollarlo. ¿Tenemos que devolverlo? Es muy suave y calientito. Y los colores son verdaderamente bonitos. Es cierto, pero no puede volar. Sí, pero es maravilloso para sentarse. ¡E inventar cuentos! Bueno, de acuerdo, pero no lo pisen con botas espaciales.